porque tuve muchos problemas y encontronazos y amenazas. Yo tuve el privilegio de ser alumna de Rene Leal. Y Rene Leal siempre nos decía que él empezó a estudiar la historia, lo que era la historia del teatro cubano. Lo empezó a estudiar para tratar de encontrar si existía de verdad un teatro que se pudiera llamar cubano o no. Y creo que lo fue encontrando en el camino. Lo prueban sus libros de investigación tan completos del teatro cubano. Yo no creo que hasta el momento nadie haya superado realmente la investigación ardua que él hizo de la dramaturgia y de la escena cubana también. No quiero extenderme mucho porque no quiero entrar en siglo XIX, aunque pudiéramos hablar de algo, porque una vez tuve una discusión académica en una conferencia que estaban hablando más bien de lo que era la producción literaria en América Latina a finales a mediados del siglo XIX, y había la opinión de que en realidad Cuba ya era una de las últimas colonias y que no había tanta represión intelectual dentro de la isla. Y cuando estuvimos hablando, digamos, de lo que es el surgimiento de lo que es la dramaturgia propiamente nacional, que puede estar en el Conde Alarcos, de Milanés, y me decían, no, pero es que esos textos, lo que está expresando, no está relacionado con Cuba. Pero lo que estaba dentro del libro de Rene Leal era precisamente, él hablaba, por supuesto, de la dramaturgia de la obra, pero estaba reflejando lo que había sucedido en la prensa de la época. Y al hablar de la prensa de la época, lo que estaba reflejando él era exactamente la reacción que había tenido. Y cómo eso estaba, al hablar de reyes de otra época, estaba reflejando la represión dentro de Cuba y todo ese tipo de metáforas. Por ejemplo, para el teatro que se ha hecho en Cuba, de lo que empezó a ser la generación mía, ¿no? Que fuimos los primeros egresados del Instituto Superior de Arte, que nos graduamos en el año 82, y de ahí salimos a varios dramaturgos y que después se han construido la obra, otras personas también han contribuido todo esto, otros dramaturgos y dramaturgas. Un poco que se repite la historia, ¿no? Que en algunos textos no se veía de una manera directa una crítica a lo que pudiera ser la dictadura, como, y le hago el paralelo con lo que fue la colonia española, ¿no? Porque más o menos lo que tenemos en Cuba son reyes, ¿no? En el caso del teatro mío fue una cosa mucho más directa y siempre me han acusado algunos de los dramaturgos de panfletaria, porque los textos eran mucho más directos. Pero bueno, en general la generación mía reflejó la realidad de una manera de metáforas, ¿no? El teatro mío no, el teatro mío fue un teatro más absurdo, un teatro de otra manera, ¿no? Después que vemos, digamos, ya dentro de lo que puede ser los Estados Unidos o el teatro que se produce fuera de Cuba, que en definitiva es parte también del teatro cubano, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, con emoción cosas que pudo haber escrito Matías Montes Huidobro, Antón Arrufat, y vemos esos libros que están publicados inclusive en Hipermedia, ¿no? Y que en realidad no han tenido esa difusión en lo que puede ser la escena cubana. Y uno se sorprende cómo es posible que una autora cubana, como fue María Irene Fornés, fue la pionera del teatro latino dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Aquellos que piensan que tal vez la dramaturgia cubana, no, que le... Y sin embargo, ella es la que le da el impulso y el inicio como autora y como profesora y formadora de dramaturgos latinoamericanos dentro de los Estados Unidos. Y sí, existe una dramaturgia que nos sustenta y nos identifica, una dramaturgia que tristemente es una dramaturgia de un país que ha vivido casi toda su historia nacional en la represión.
Y en definitiva no ha sido más que un teatro, si te pones a pensar, de resistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, tú te pones a pensar en lo que pasó después de las palabras de los intelectuales de Fidel, que fue en el año 60, 61, ¿no? Y que plantea todo esto y cómo dentro de lo que era la dramaturgia que se hizo en la primera década después de la revolución, o sea, te estoy hablando del 59 al año 70, los dramaturgos en realidad no reflejaban la realidad cubana. Lo que reflejaban era la realidad anterior a la revolución cubana. Y entre otras cosas porque no se atrevían, ¿no? Fíjate que en el año 69 es que Antonio Arrufat escribe Los siete contra Tebas. Bueno, eso le cuesta la prisión, ¿no? Entonces, los dramaturgos se sentían pues que estaban cohesionados, ¿no? Eso todo era así muy bonito y sujeto a esa dramaturgia de muchos dramaturgos que son excelentes, desde el punto de vista formal, excelentes como dramaturgos, pero no estaban reflejando la realidad. Llegué aquí, me di cuenta que no quería lidiar más con todos los temas de actores, de actrices, los egos, los celos, los cambios en los textos, todo eso. Decidí que no lo quería más y empecé a escribir narrativa, ¿no? De cierta manera, como pintando, ¿eh? Uno tiene la costumbre como dramaturga, ¿no? De las acotaciones, de tratar de dar un poco más allá, ¿no? De los movimientos, y todo eso, de cierta manera, está dentro de esta narrativa, ¿no? Que es como pintar, es como describir qué puede una persona, qué demora de mirar de un lugar, de mirar al otro, por qué lo está mirando y con qué intención lo está mirando, ¿no? O sea, ese tipo de descripción de las minucias, de las cosas pequeñas, ¿no? Amén de que sí, dentro de esta narrativa hay conflicto y hay acción. Hay continuamente acciones, ¿no? Aunque sean muy pequeñas, pero son acciones, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces la gente dice, no, tú eres más conocida como dramaturga que como narradora, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, no? Yo dentro de Cuba, a pesar de todos los conflictos que tuve, yo arrastraba un público. Arrastraba un público a pesar de que nosotros, mi grupo de teatro lo consideraban un grupo alternativo. Por ejemplo, íbamos a los festivales de teatro y nos dejaban presentar como muestra alternativa, no como muestra oficial. O sea, no, nos consideraban como gente más joven. Y a pesar de que cuando yo salgo de Cuba ya yo tenía 35 años, por eso siempre me tenían como algo alternativo, ¿no? O sea, que hay un conglomerado de obra, hay un trabajo hecho y que fue representado dentro de Cuba, ¿no? Cuando tú tienes el apoyo de un país, a pesar de todos los problemas que pudo haber tenido, porque tuve muchos problemas y encontronazos y amenazas, y incluso hasta hubo una golpiza en Cienfuegos, no a mi persona, sino a todo el grupo de teatro, cosas así que pasaron, porque la represión cuando nos íbamos de gira a provincia era peor que en La Habana. Entonces, sí, al llegar al exilio, yo no era conocida como una narradora, como otros narradores que ya dentro de Cuba tenían una obra narrativa hecha, importante, y al llegar aquí, pues eran fulano, mengano, ¿no? Ya tenían un nombre como narradores. Yo no, lo que he tratado es de publicar dentro de lo que son las editoriales donde se concentran los cubanos que estamos fuera, que no tenemos el apoyo de un país o el apoyo de una institución, ¿verdad? Que nos permita tener esa difusión. Entonces, sí, las novelas existen. Muchas de ellas son novelas históricas. ¿Y por qué históricas? Porque sí me interesa seguir reflejando la realidad.